yo que he vivido en más sitios, creo que simplemente es algo que se respira, ¿no? Yo cada vez que vuelvo a Madrid, y siempre acabo volviendo a Madrid, es la sensación de estar en casa. En Madrid no se te pregunta ni qué idioma hablas, ni, en fin, ni cómo te vistes, ni de dónde eres, ni quién es tu padre, ni quién es tu madre, nada de eso. Lo que configura a un madrileño es que nadie le pregunta ninguna de esas preguntas. Todo el mundo es madrileño por el hecho de pisar Madrid. Madrid tiene muchísimos monumentos. Te diría Cibeles porque ahí es cuando donde celebramos. Bueno, y te diría Cibeles también por la representatividad que tiene. Es una hestia, es la hestia del hogar en la mitología griega. Pero te diré que hay cosas de Madrid que no son monumentos, pero que cuando llega a Madrid me sitúan totalmente. Te pongo el ejemplo de en Atocha. Hay un hotel que se llama el Hotel Mediodía. Me encanta ese letrero, llego y para mí es ver Madrid. O el cartel de Suez, por ejemplo, en la Gran Vía, o el cartel de Metrópoli, el edificio Metrópoli. A todos nos tira nuestro barrio, ¿no? que es el que recoge quienes verdaderamente somos. Los amigos de tu barrio de toda la vida, en mi barrio es Argüelles. Pero te diré que luego los sitios donde más he ido a buscar, donde más he ido a buscar música, opciones culturales, amigos y donde desarrollarme han sido los barrios de Malasaña y Chueca. Y lo bien que nos lo hemos pasado por Chueca, mis amigos y yo, el why not. El why not nos lo hemos pasado fenomenal. Y además, cuando han venido amigos de fuera, amigos políticos también, me los he llevado para allá y nos lo hemos pasado muy bien. Lady Madrid es una canción que me encanta y además con la que hay partes en las que te sientes identificada si eres madrileña. Y luego, como no, Sabina, ¿no? Todas las canciones que ha hecho sobre Madrid es un gran poeta. Pontejos, sin lugar a dudas. Ahí, como te falte un botón, lo encuentras en Pontejos. Pero cuando te falte un botón o cualquier cosa. Lo que sí que se me da bien es el cocido madrileño. Y además te diré, el cocido madrileño se me da bien y luego reservo el caldo y lo utilizo para hacer croquetas. Un museo hay muchísimos. Te diría que a nivel representativo el Prado. El Museo Sorolla, por ejemplo, es un museo que me encanta. El Museo de la Calle Fuencarral, que es uno de los museos madrileños, tiene una... Bueno, fotografías que son maravillosas, no sé, es que se descubren tantas cosas en Madrid, no dejas de descubrir Madrid nunca. Me encanta viajar y cuando vas pones los ojos de viajero y descubres una ciudad con ojos de viajero. Y muchas veces yo trato de ponerme esas gafas, ¿no?, cuando paseo por Madrid. Y en más de una ocasión he pensado, me encantaría hacer una visita turística por Madrid, que es mi ciudad, que muchas veces no las valoras. Hay planes que postergas porque dices, bueno, como voy a estar aquí siempre, pues siempre tienes tiempo para hacerlo. Y lo vas postergando. Eso es una cosa que tengo que hacer. Madrid es vital, es alegre y es castizo. Lo es todo. Es pasado, presente y futuro. Oxígeno. Yo creo que Madrid nos tenemos que creer de verdad lo que somos, la capital que somos, la gente que llena Madrid, que es gente que en el fondo, cuando han venido a sus pueblos, muchos de ellos, la mayor parte de los madrileños, han renunciado a la seguridad, a las certidumbres, a saber con quién se iban a casar, dónde iban a vivir, cuál iba a ser su oficio. Han venido en busca de una cosa que se llama libertad y opciones. Y que realmente tenemos que entender que somos una ciudad del mundo, que no tenemos que tener ningún complejo porque estamos a la altura o más, y que esa es la gran apuesta que tenemos que hacer los madrileños, creérnoslo y apostar por nosotros.